Hola, buenas tardes. Mi nombre es Magdalena Bruna. Yo estudié danza. Eh, bailé 20 años con bastantes dificultades en mi uh -huh. país. Creo que es difícil ser artista en general. <coughs> Entonces eh, yo escribía, pero no me daba cuenta, no leía mucho. Y a los 41 años eh, escribí un relato contando lo que me pasaba por ser bailarina en Chile y lo difícil que era. Y bueno, gané el premio literario del Ministerio del Trabajo, irónicamente, lo que me hizo reflexionar y decir, vaya, tengo muchos textos porque yo además soy cuadernista, manejo cuadernos de un mismo formato desde hace muchos años, desde el año 96 aproximadamente. Y bueno, yo escribía. Entonces dije, tengo muchos textos, a lo mejor soy escritora. Y es a lo que me he dedicado estos últimos 10 años. Tengo un solo libro, porque créanme que no es fácil sacar un libro en Chile y venderlo y todo eso. Eh, además yo tengo ciertos motivos para ser un poco outsider, soy un poco contracultural, diría yo. Y vendo mi libro en la calle. Eh, empecé a venderlo por necesidad y ahora lo vendo por oficio. Me, me he transformado en una promotora de la cultura también en la calle. Es una filosofía de vida casi. Y bueno, en esa misma línea he vendido 14.600 copias en un país no lector de mi único libro que es este, Cuentos de Alanis. Y eh, bueno, para presentarme como escritora, yo diría que yo soy narradora de realismo autobiográfico, eh, bastante intenso. Eh, he ido madurando, por supuesto, desde que empecé a leer más, lamentablemente tardíamente empecé a leer, eh, pero bueno, no se puede tener toda la vida, vele eh, mucho y era otra forma de leer, otra forma de, de entender la vida, ¿no? La danza. Así que yo he ido juntando ambos lenguajes eh, en mi escritura. El, el de la percepción del cuerpo las sensaciones la, las emociones y, y la palabra así que yo les voy a hacer una lectura de el cuento más corto de mi libro que se llama linda y que muestra una realidad un poco dura pero bueno eh, para eso eh, existimos algunos escritores que tenemos el, el duro trabajo de escribir desde una desde una realidad que hay que mostrar, hay que documentar, hay que plasmar de alguna manera en los escritos. Entonces, eh, el segundo cuento se llama Linda y es cortito. Vecina, oiga, ¿sabe? Yo la quiero mucho a usted. Usted es una gran mujer. Yo les digo a mis hijas cómo es usted. La pongo de ejemplo. Usted es una mujer inteligente y hermosa. Ya hemos hablado antes, yo le he dicho... Todo esto que le digo porque la quiero. La verdad es que caí nuevamente. Estoy mal. Caí de nuevo. Usted sabe que yo estoy en un tratamiento de desde hace tres años. Pero me caí de nuevo. ¿Sabe, Linda? Le voy a regalar unas mermeladitas y unos aritos que hice. Porque hace un par de meses que pertenezco al programa de Jefa de Hogar. ¿Qué color le gusta? El rojo. Ya, ¿en serio? Se lo voy a regalar. ¿Y sabe por qué? Porque usted es muy linda, mi niña. Hola vecina, mire, vengo de pasadita, permiso. ¿Ve? Aquí le traigo lo que le prometí. ¿Sabe, linda? Usted es muy linda, una gran mujer. Sí, mirando al hijo. Tu mamá es una gran mujer valiente porque es la única mujer inteligente, la única que está sola. Por eso es inteligente. No me importa lo que digan los demás. Yo le digo la verdad. Usted es una mujer muy buena, bella e inteligente. Usted se merece lo mejor. Por eso le traje estas cositas. ¿Sabe? Nosotros estamos tan mal. Mi hija, ¿usted ha visto al hombre que está con la mayor? ¿Al papá del guaguito? ¿El rubio? él es bueno sabe pero a veces se transforma sí él viene de una familia bien pero es la oveja negra me entiende adicto a la, a la coca se manda unos saques, y bueno cambia se pone como fiera mi hija uff a ella yo le digo va a ir por el mismo mal camino que tú que yo ella fuma, jala, toma. Vaya a tener la misma vida sufrida que tu madre, le digo. Pero no entiende. Y la otra menos. Bueno, yo no les di buen ejemplo tampoco. Yo no puedo salir de esto, ¿sabe? Yo me casé con un hombre y compartíamos el vicio el trago. Usted sabe cómo es él, es famoso por su grito aquí en el barrio. El lobo le dicen, cuando se cura no deja de aullar. La última vez que vino fue en febrero y estábamos los dos borrachos y él sacó un cuchillo para matarme. Pero yo forcejé con él y le di un corte en el brazo. Lo malo es que nos llevaron a los dos los pagos, porque yo tenía antecedentes. Pero sabe, hablando más bajo. Yo tengo un viejito que me quiere y me da buenos momentos. ¿Sabe? Usted es muy linda. Buena persona, inteligente. Oiga, yo quiero ayudarla. Ya suéltela nomás. ¿Cuánto debe de arriendo? Por ahí alguien me contó. Mire, yo voy a pedir un préstamo porque me está yendo súper bien con la venta de mis mermeladas. Y con la ayuda de la jefa de hogar de la municipalidad. Tengo harta gente conocida que me compra. En una clínica vendo como 80 lucas al mes. Yo le pago su deuda. ¿Qué estudió usted? Ah, qué linda. Entonces, ¿podría hacernos clases a nosotras como las otras que están como nosotros, con nosotros terminando los estudios? De que yo entro ahora en agosto a terminar la media en, a mis 52 años. ¿Cómo la ve? Linda. Usted tiene que salir adelante. No sufra mal. La quiero mucho yo. Mucho. Es muy linda usted. No sufra. Que le vaya bien. Linda. Gracias.